Jorge Mena, hasta ayer fiscal antidrogas de Rancagua, fue suspendido de su cargo. Esto por una denuncia anónima sobre supuestas negociaciones con abogados defensores de narcotraficantes. Ellos pudieron haber sido beneficiados con juicios abreviados y con eso haber obtenido condenas más bajas. Mena enfrenta ahora una investigación penal. El foco puesto ahora aquí. Fiscalía Regional de Rancagua y a quien ve de espalda el protagonista de esta historia. Nombre y cargo. Jorge Mena Ocares, fiscal adjunto de Graneros. Presentación de rutina ante las cámaras de quien desde 2001 es abogado y desde 2005 pertenece al Ministerio Público. Su cargo hasta este martes, fiscal adjunto de Rancagua, también llamado fiscal antidrogas. Uno de los aspectos claves en materia de organización, de combate a las organizaciones criminales, las organizaciones criminales no solo son complejas por el tipo de delito que cometen, sino porque para que puedan operar requieren de acciones que puedan corromper funcionarios públicos. Una definición y una tesis de lo que podría estar ocurriendo en Rancagua. Una denuncia anónima habría delatado supuestas conductas anómalas del persecutor con abogados defensores de narcotraficantes que él mismo imputaba. Negociaciones, dicen, que habrían impedido importantes juicios orales en causas de drogas. Si eso afecta al sistema de persecución criminal, es una situación extremadamente grave, ¿no? Esta es una denuncia que se ha formulado que, por las particularidades que tiene, por el tipo de perfil del fiscal y por los delitos que investigaba, requiere la principal atención, por los riesgos que tiene para el funcionamiento del sistema criminal. Según publicó Radio Bío Bío, defensores penales públicos y privados se habrían quejado también por esas negociaciones supuestamente dadas solo con algunos abogados, justo con los que el fiscal arribaba a otras instancias del proceso judicial de sus imputados. La denuncia es investigada desde febrero y tuvo este martes resultados concretos. El primer informe del fiscal adjunto encargado de la investigación administrativa viene con la decisión o con la sugerencia de que este fiscal sea suspendido en atención a la gravedad de los hechos que hasta el momento se han encontrado en el desarrollo de esta investigación, por lo que decidí precisamente su suspensión y a la vez el envío de o la apertura de una investigación penal. Todos los actos de corrupción que pueden cometerse al interior del Ministerio Público les atribuimos la mayor gravedad. Son actos, insisto, que no solo nos quedamos en nuestras oficinas sentados esperando que nos los denuncien, sino que además salimos a buscarlos porque estamos seguros de que el Ministerio Público no es una institución que esté integrada solo por héroes y por santos, que son seres humanos y en instituciones humanas los problemas de esta naturaleza pueden existir. Apartado de su cargo por la gravedad de los hechos investigados, en el Congreso, parlamentarios de la zona anunciaron acciones. Nosotros vamos a invitar al fiscal nacional para que dé cuenta de que si existen otras regiones con la misma situación. Y por supuesto, vamos a oficiar para saber cuál es particularmente la situación de la Fiscalía Local de Rancagua. Ahora bien, creo que el fiscal nacional debe hacer una revisión no solamente de la región de O'Higgins, a nivel nacional respecto de espacios de discrecionalidad que están teniendo las decisiones procedimentales los fiscales y que generan opacidad y espacio también para la corrupción. El suspendido fiscal antidrogas es investigado penalmente y arriesga ser formalizado por las negociaciones que pudieron, por ejemplo, haber terminado favoreciendo con penas más bajas a delincuentes imputados por narcotráfico en juicios abreviados.